Santa Baja, departamento de tambores, colchones y camas. Watch your step. Gracias, don Rojo. Gracias. Vas a ver que te va a encantar el colchón, ambas. ¿Cuántos con los últimos? Ya no se peleen, hombre. Gracias, don Rojo. Oiga, chaparita, venga para acá. ¿Sí? ¿A poco usted va a comprar un colchón adecuado a su cuerpecito caraqueño? Pues sí, fíjese que sí. Quiero comprar un colchón de agua. Ay, pues aguas con el agua, mi reina, porque luego un amigo mío compró uno de esos y le fue re mal. Ah, pues ¿tendrá alguna falla el colchón? No, 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 lo que pasa es que este cuate se quedó dormido después de comer. Ya ve cómo se mueven los colchones de aguas así. Y se fue sumiendo, sufriendo, sumiendo, sumiendo, sumiendo. Y se ahogó como las vacas. ¡Qué ocurrente es usted! No, no, de veras. Oiga, pero a ver, ¿cómo está eso de que se ahogan las vacas? Bueno, pues mire usted, la vaca se echa en el agua, de pronto se echa. Entonces, mejor luego le digo cómo se ahogan y por dónde se ahogan, ¿no? Mire, usted no sabe lo ocurrente que soy. ¿Por qué no nos echamos un cafecito? Va a ver cómo se va a divertir conmigo, chorro. Bueno. Órale, mire, ahora que compre el colchón de agua y si quiere que lo probemos, sí. Tenga, me habla por teléfono, a la hora que sea, mi reina, no se preocupe, 2, 3, 4, 5, 6 de ¿su la mañana. Teléfono? Sí, me llama usted por teléfono, probamos el colchón. Óigame, pare su carro. Tan simpático que se ve y mire lo grosero y vulgar que me salió. ¡Pelado este, estúpido! ¡Ay, ay, 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 ay! Se te iba a llevar mi traje de buzo y de hombre rana. Yo no entiendo nada. Me creí que ya no le vuelvo a ofrecer ayuda a nadie, mano. ¡Suben, suben! ¿Qué pasó, mi reina bonita? Ya hacía mucho tiempo que no la veía. Ya veo. ¿No quiere que le ayude con los paquetes? ¿Hora? Gracias, don Roque. Gracias a las que le adornan, mi reina, y las que tiene usted al caminar. Oiga, ¿qué le parece si le acompaño a su propia recámara? Digo, para que le sea más cómodo, ¿no? Y de paso, pues, le acomodo los paquetes, ¿no? ¿Cómo bueno. ¿Ve? ¿Sí? ¿Ya lo ve? Así me gusta, jaladoras, grandotas, sin miramientos, sin complejos y sin prejuicios. Ponedoras, así. Lléguense. Mi paquete, mi paquete. Ya que lo tengo. No, el telescopio. Ven, ven, haz como que te sientas. Ay, no, amor. Eso, mi amor. Ahora, haz como que te acuestas. Ay, ven, mi amor. Por eso. ¿Y ahora qué, mi amor? ¿Ahora qué? ¿Qué? Ahora... ahora es como que te está dando un ataque porque viene tu papá. ¡A dónde va! ¡Papá! Sin ti no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti. Eres una pesadilla, una purga de aceite, lo juro. De veras, Rigoberta, yo me pregunto en la iglesia, hincado ante Dios, ¿qué maldito pecado habré cometido para conocerte? Eres lo más feo y horrendo que alguien pueda padecer. De veras, antes y después de ti, la muerte y el infierno de Dante es nada. Fea eres, de plano, horrenda, desgraciada. A ver, mente obtusa. A ver, siquiera sabes qué diferencia existe entre una calamidad y una desgracia. Claro que sí. ¿Ah, sí? Claro que lo sé, a sí. ¿Ver qué? Una calamidad. Sí. Es que te electrocutaras con un microondas. Pues sí. ¿Eh? Y una desgracia. Es que te salvaras, desgraciada. ¡Ay, maldito chango podrido! Tu mandril disecado. Estúpido, vete al diablo. Tú también. Salud. Que nunca más estarás junto a mí. Oye, Yuli, tengo que decirte algo. No, mejor no te lo digo. Olvídalo. No, 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 no. Ahora me lo dices. ¿No me vas a dejar así? Bueno, te lo voy a decir, pero porque somos amigas. Y porque yo te quiero mucho, Yuli. Te quiero tanto. Tanto. Bueno, es que tú con lo linda que eres. Y anoche tu marido se la pasó comiéndome con los ojos. Ah, pues con razón.
El pobre tuvo indigestión toda la noche. Diarrea, fíjate. ¿Diarrea? Sí, diarrea. Que se alivie. ¡Mari! Oye, Patilla, ¿qué pasa? ¿Qué vas a torrear el domingo? Calla, calla, Diego, que estoy acojonado. ¿Cómo dices eso? Que sí, que estoy acojonado. No, hombre, será acongojado. Puede ser, porque siento los congojos aquí.